y el barrio del Paseo Zarabella. Claro, ahí hay un problema de deslocalización en cierta forma. Claro. Surgirá, ya lo plantea más claro don Marcelino, son competencias que corresponden las sanitarias de la Junta de Castilla y León. Y es por competencia del ayuntamiento decir dónde se va a situar. A través del planeamiento o a través de la oportunidad de la chola. Si no hay una programación conjuntada o coordinada, el problema es que tú sitúas en el plan general del equipamiento allá donde crece la población y la Junta de Castilla, que tiene la competencia y hace el mapa sanitario, sitúa dónde y cómo quiere la distribución de ese mapa. Tendría que haber una coordinación, efectivamente. Debe de haberla. Ya veremos cuando se entre a fondo con la ley de acción territorial que está desarrollando la Junta de Castilla y León, la ley de acción territorial, ya veremos a ver si esa coordinación para el territorio de Valladolid va a existir o no para todos estos equipamientos. Finalmente, el equipamiento que ha experimentado más cambios, el equipamiento de bienestar social. Y coloco todas las posibilidades. No, perdón. Todo lo que antes, en el planeamiento, en algunos casos, no se situaba. Residencias públicas y privadas de tercera edad, centros de día, equipamientos para personas discapacitadas, centros de acción social, centros de enseñanza para personas adultas, guarderías infantiles, residencias para menores o comedores para transeúntes. Hay más. Solo he colocado algunos de los que vinculamos al bienestar social. No es lo mismo los equipamientos socioculturales, que es otra cuestión que tocará en Barcelona, sino en una gama más amplia todas las posibilidades que esto ofrece. Muchas de estas opciones son nuevas. Están vinculadas a desarrollo legislativo de carácter estatal o, en otro caso, están vinculadas a nuevas necesidades y que al bienestar que va avanzando en nuestra sociedad y dando salida a un conjunto de necesidades. Lógicamente, estos equipamientos de bienestar social dependen muchas veces de muchas órganos que los gestionan. A veces órdenes religiosas, a veces la Junta de Castilla y León, a veces ONGs, a veces ayuntamiento. Es decir, pero no existe una programación organizada que nos diga cómo hay que y en qué relación existe con la población donde se va a situar. Pues, por ejemplo, la mayor parte de los centros de enseñanza para personas adultas se han venido situando en los centros cívicos. Por aquello de que allí tenemos un espacio donde situarlos. Como nos encontró el otro día Marcelo, pero no siempre ese equipamiento debe ir ahí. Probablemente lleva a ir en una centro de enseñanza o utilizar estos centros que aún se están utilizando. Es decir, que esa es otra opción. Eso no se ha hecho, ¿no? Los equipamientos para personas discapacitadas se han colocado de nuevo allá donde la oportunidad de suelo daba esa posibilidad. No hay una distribución en relación con la ciudad, sino allá donde se puede situar. Yo creo que hay dos problemas, y por eso he querido generalizar, hay dos problemas que afectan claramente a los equipamientos en este instante. Un problema de localización, ¿no? Es decir, en función de lo que he comentado, en función de esa opción por la cual siempre planteamos donde había aquel solar que era oportuno, se situaba el equipamiento. Yo creo que el ejemplo más claro de su localización es el de Delicias y los centros de equipamiento de la Unión Juan Carlos I. Es lo más claro, ¿no? Se acumula y todo, el barrio no tenía oportunidades. Y a través de una carretera con mucha circulación, de una carretera que prácticamente lo es, se colocan todos los equipamientos, con todos los problemas de tráfico, aparcamiento, accesibilidad, o sea, todo el conjunto de problemas. Es el paradigma de la localización. Tenemos más sitios, ¿eh? Estamos haciendo referencia a ese por ser el más general. Claro que podría citar otros 6 o 7 situaciones en las que claramente se situó ahí donde teníamos que hablar. Como consecuencia, las necesidades de los barrios periféricos se cubrieron como en los bordes donde teníamos o donde había hueco para colocar los equipamientos. Algún solar, pero el problema de los solares o de los huecos que hay en los barrios, a no ser que haya, bueno, pues haya oportunidades de cuarteles o grandes
de equipamientos de otro tipo que en un momento se han ido y han quedado vacíos, el problema es que esas piezas, luego gestionarlas es más difícil que gestionar piezas en suelo urbanizado o en suelo rústico. Ese es el gran problema. Por eso, vuelvo a insistir, que la localización es un tema que había que volver a retomar, ¿no? Ya lo veréis, y voy a insistir en la siguiente diapositiva, cómo la centralidad de un equipamiento. No, ya estoy atrás. La centralidad de un equipamiento tiene absolutamente que ver con los vacíos, ¿no? Es decir, los equipamientos generan centralidades, y esa es una de las cuestiones que vamos a tocar. Uso de los equipamientos. He puesto ahí una diapositiva que es ejemplar a ese nivel. El antiguo colegio de Condensure, utilizado por los vecinos del barrio de España, como por entre líneas, otra serie de actividades que han transformado un antiguo equipamiento escolar en un equipamiento sociocultural o de multiplicidad de actividades, ¿no? Aquí planteo una serie de posibilidades, que un mismo edificio se utilice en el espacio y en el tiempo de un modo diferente, que haya la posibilidad de conseguir que los edificios obsoletos se regeneren, es decir, un conjunto de posibilidades que ofrece la flexibilidad de los equipamientos empleados obsoletos. Perdón. Bueno, esa es la cuestión. Es muy rápido ya, porque el paradigma de nuestro edificio de Hacienda, ¿qué va a ser de él? ¿Qué vamos a poder utilizar? ¿Qué opciones hay? Lo mismo nos pasa con algunos tipos de suelo. Recordad cuando en Covaresa los suelos que iban para guarderías se utilizaron para otras cosas, porque aquel vecino que vive enfrente dice, hay una guardería, no, mejor un espacio libre porque no quiero que construyan nada. O aquel otro que dice, bueno, pues vamos a privatizar ese suelo con una concesión y vamos a poner el CDO, o yo qué sé. Es decir, de nuevo estamos en la reutilización de los espacios ya previstos por los sectores para la localización de algo. ¿Qué va a pasar con los edificios de la tesorería, la seguridad social? ¿Qué va a pasar con estos edificios? Yo creo que si no hay una programación, un conjunto de programaciones entre las administraciones competentes, esto va a ser difícil. Dejo tres preguntas ahí al final. Varias preguntas como temas de debate, las podéis ver, podemos hablar luego sobre ellas, necesidad de coordinación. Bueno, siempre buscar oportunidades, programar, en fin, son las preguntas que dejo para que luego en el debate podamos entrar en ellas. Cedo la palabra a mi compañero. Bueno, gracias por invitarme a participar en las jornadas. A ver si puedo ser un poco para que podamos tener la mayor intervención posible. En primer lugar, la referencia que nos había dado sobre la educación infantil lo he entendido como las enseñanzas no universitarias, es decir, las enseñanzas obligatorias, que serían de 6 a 16 años, las enseñanzas preobligatorias, que sería la educación infantil de 3 a 6 años, y las enseñanzas posobligatorias, que serían los bachilleratos y la formación profesional. Hay que tener claro, en general, disponemos de dos redes, una red pública y una red privada. Una red privada generalmente concertada con la administración educativa. Sin embargo, la situación jurídica en estos momentos tiene muchos matices. La ley reguladora de bases del régimen local ha sido modificada por la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales en el 2013 y ha clasificado las competencias. Hay competencias propias de las corporaciones locales, como son la promoción del deporte en las instalaciones deportivas y de ocupación de tiempo libre, y por otra parte, la conservación, mantenimiento, vigilancia, etcétera, etcétera, de las enseñanzas obligatorias, de educación primaria exclusivamente, educación infantil y primaria. Y después son competencias delegables por la administración competente, es decir, en este caso por la Junta de Castilla y León. Las escuelas infantiles de primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años, la realización de las actividades complementarias en los centros docentes y la gestión de instalaciones deportivas de titularidad de la comunidad autónoma o del Estado, incluyendo los institutos de educación secundaria que son de titularidad de la comunidad autónoma. Y además
hay la posibilidad de unas competencias distintas de las propias, es la definición que hace la ley, que serían...